Qué tal, mis amigos? ¿Cómo andamos? Aquí andamos saludándolos, plebes, nuevamente con otro video. En esta fecha tan especial, tan bonita, aquí andamos desde la cochera de nuestra casa, plebes. Aquí andamos, plebes, queriéndoles compartir un videito nuevo de esta noche tan bonita, tan especial, que vamos a pasar con nuestra familia, desde aquí de nuestro hogar. Vamos a compartirle un poquito lo que vamos a andar haciendo aquí. Aquí ando preparando algo que vamos a comer esta noche. Y pues los invito a que se queden a ver este video, plebes, después de tanto tiempo que no les compartía. Aquí andamos saludándolos nuevamente con el gusto de siempre. Si no has checado lo que les comparto en mis videos, te invito a que cheques si eres nuevo en este canal. Si llegaste de pura casualidad por aquí, te invito a que cheques lo que hacemos. Ahí tenemos varios videos. Y si te gusta lo que estamos compartiendo, pues te invito a que nos sigas, que compartas nuestro contenido y que le des like a nuestros videos y nos regales un bonito comentario. Aquí les voy a compartir lo que vamos a hacer esta noche. Y vamos a empezar con este video. Ánimo, saludos y muchas gracias. Pues ahorita aquí andamos, plebes, desde la cochera de nuestra casa. Estamos tomando una cervecita tranquilón. Vamos a celebrar la Navidad, plebes. Ahorita desde nuestro hogar. Vamos a empezar a freír unos chilitos que por acá por Sinaloa les llaman caribes. Vamos a hacer una discada, plebes, de diferentes cosas. Ya la discada norteña tan popular se hizo últimamente que se me antojó hacerla. Nunca he hecho una. Le robé la receta a mi compa Lencho 4x4 de, creo que es el Wasabi el viejón, muy famoso en los videos. Y vamos a empezar aquí con los chilitos, a dejar que se capeen un poquito, que se toreen. Entonces le vamos a echar la cebollita para que ya estén precocidas. Y ahorita más al ratito le vamos a empezar a echar todos los ingredientes, lo que vienen siendo las carnes y los enlutidos. No se vayan, mis amigos. Feliz Navidad para todos. Ánimo. Aquí venimos a recoger el regalito que le va a traer Santa Claus a mi hija, a mi Juliet. A mi niña, la más grandecita, ya la conocen, ya la han visto en los videos. Le compramos esta bicicleta. ¿Qué traes tú, loco? Cálmate. Y aquí la tenía guardada con mi mamá. Quería que tuviera pitito, decía que quería que tuviera campanita. No, es que estoy viendo que se le tienen que poner los pedales, le tienen que poner las llantitas. A ver si no batallo mañana para armársela. Pero aquí vamos a llevárnosla porque ahorita quedó dormida en la casa y vamos a aprovechar para escondérsela. Bueno, esto está el chingado volante trae chueco, esta chingadera me quedó batallar en la mañana. Pues aquí andamos, plebada, ya echando las carnitas al licor para empezar con la licada. Aquí andamos, ya echamos la carne y el pollo. Y ahorita vamos a echar los demás ingredientes, a ver cómo nos queda la primera vez que la hacemos. Todavía no pinta muy bonito, pero poco a poco voy a ir agarrando forma. Vamos a aventar una botanona bien chingona esta noche de Navidad para disfrutar ahorita aquí con la familia. Ánimo, no se vayan, sigan viendo el video, aquí estamos echando el chilazo. Y ya que le pegamos una cosita a la carne, plebe, al pollito, a la res, lo ponemos para una orillita. Normalmente este guisado normalmente lleva lomo de puerco, pero ahora no le echamos, plebe. Porque yo no soy muy amante de la carne de puerco, pero pues creo yo que le daría mejor sabor. Entonces, por lo pronto le vamos a echar nomás lo que vienen siendo los enlutidos, la carnita de pollo y carnita de res, plebe, y otras cositas que lleva otro ingredientillo. Les presento a mi Spire el viejón, anda al 100. Salude a la gente, pa. Acá de perdida, salúdenlo. Mi papá es muy serio, plebe, igual que yo. Aquí andamos ya con lo de la discada, plebe. Seguimos franco. Ya le bajamos un poquito la lumbrita y la tapamos ahí para que se termine de cocer, plebe. Va a quedar algo bien si Dios quiere. Nunca lo habíamos hecho. Me falta el tequilita para andar bajando tiro. Ay, no mal, viejo. ¿A quién voy a caer? Un quemador. Me hubiera dicho para habérselo comprado, pues no sabía yo. Aquí andamos, mire. Pusimos aquí como unas 30 tapaderos, que no tengo más para tapar el disco. Pero ahí va quedando la cosa. Vamos a esperar un ratito para que se termine de coser todo bien. Y pues aquí seguimos disfrutando, mis amigos. Desde la casa. Ya
toda la gente anda enfiestada, la tronadera de cuetes y todo, así se festeja por acá. Yo imagino que en la mayoría de los lugares la gente se festeja así con fiesta, con cuetes y cena y borrachera y de todo un poco, pero esperemos que este año esté tranquilo por acá, por Culiacán, porque por acá les encanta la eso de medianoche, aunque sea Navidad, se les da cosquilla en el dedo. Esperemos que esta noche no sea así, porque no hay que fomentar la violencia. No le gusta. Mata comiendo. Ey, está comiendo mi matoña. Quedó bueno, si no, no se lo hubieran comido. Mira, la le limpió el plato. Esta es tu... ¿No te esperaste que llegara Santa Claus, verdad? Yo te iba a dar unos venos allá. ¿Cómo se le hace? Está re bueno. ¿Le gustó? Sí, está muy bueno. Yo lo hice. Está la familia. ¿Qué quiere? Gritona. Esta puro. Ya. Ya. No, pues la vacuna es esa. ¿La quiso poner? No, dije que si la de la puerta. Esa vacuna es una enfermedad. Una enfermedad, claro. ¿Es matar a la gente, pues? Se la ponen y le. Oiga, no. Pasó todas las enfermedades y como nada. No, y las que siguen. No, Canta bonito, va. Anda muy escaso porque yo se la veo. Es el potre, se vaya. ¿Tiene doña Toño? A ver. Ah, porque le gustaba ya mucho cantar. Ella cantaba ella. Ella cantaba. Ella bien fuerte. Y bien lúcida de todo, el macho. Está más mejor que nosotros. Aquí andamos ya disfrutando la discadita, plenamente deliciosa. Un toquecito de limón, amiga. Vámonos. Ahora, yo para que vos recomendada 100%. Esta receta se la copiamos al. ¿Cómo se llama? Al Mariquel, ¿sabes? Al Lencho 4x4, allá de Guasave, donde la pizza no es donde chingaba. Bien bueno, pues. Aquí estamos con la familia disfrutando esta noche de Navidad, ¿no? La mayoría es la única que va a recibir un regalo de niña, pero no quiere dormir, anda con todo. Aquí le dejamos ya el regalo, plebes, a la Juliet. El pino está medio chueco ya. Ya lo tumbó el otro día. Le tumbó toda la esfera. Y aquí le dejamos ya la bicicletona para la mañana que se despierte. Todavía falta armarla, pero de perdida para que se levante y la mire. Ahí tempranito. Ahí mañana les sigo compartiendo. Ya que se la estamos armando y que se ande paseando. A ver. Y fíjate, a ver si vino Santa. Sí vino. ¡Sí vino! ¡Oh!
¡Guau! ¡Wow! ¡Ven nomás! ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué te trajo? ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué? A ver qué es. ¿Quién es la Peppa Pig? ¿Verdad? Ese es para Jimena. ¿Te gustaron tus regalitos? Sí. Guau, mi amor. Te abro la bicicleta. ¿Qué vas a hacer? Ah, pues lo quieres enseñar a tu tía. Ay, mi hermosa, ¿te gustó tu regalo de Santa? A ver, ¿eso qué es? Tráelo. Wow, es un supermercado de la Peppa Pig. ¿Te gustó tu juguetito, Jimena? Sí, sí, sí. Aquí andamos armando la bicicleta, la Jimena, porque ella toda la chueca. Viene toda desarmada, tiene sin llantita, el volante chueco, no trae la canastita, y siento que le faltan piezas. No pude usar la bicicleta la Juliet, aquí vamos a dar por terminado este video. No pude enderezarle el volante, ya le desarmé, hasta le raspé aquí, ver. Ya hasta le raspé allí todo, ya le desarmé todo esto, todo. No pude enderezarle el volante, ahorita voy a ir donde la compré para que pueda jugar con ella. Deberían de hacer las cosas un poco más prácticas. No me gusta quejarme, pero está muy mal que las manden así tan complicadas para armarlas. La verdad. Y pues aquí vamos a dar por terminado este video. Aquí ando desde la cochera ya de mi casa queriendo acomodar todo el desmadre que quedó de anoche. Espero que todos hayan tenido una feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos, de toda su familia. Y si no están con su familia, de cualquier forma llévenlos en el corazón y pues de esa manera van a sentir que los tienen con ustedes. Ánimo y pues muchas gracias a todos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse aquí abajito, darle un like, un comentario también nos ayuda mucho. Y pues ahí estamos, saludazos, Dios me los bendiga a todos y muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos brinda. Ánimo.